Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy he querido traerles a ustedes un experimento. Hemos hecho algunas pruebas conectando un diodo individual en el cautín. Pues cuando nosotros conectamos un diodo por individual, tenemos ahí, ¿verdad?, media onda rectificada. Por lógica, pues el voltaje a veces llega a ser menor a lo que debería de entregarlo, un voltaje rectificado en onda completa. Por eso ahora voy a conectarle un puente rectificador al cautín. Este puente que tengo aquí, creo que no se logra ver muy bien el número, pero es el GBU606, es de 6 amperios, 600 voltios. Así que lo que voy a hacer es que voy a conectarlo al cautín, ingresando la alterna por los dos conectores originales del puente, y en la salida vamos a conectar el cautín. Así que para ello, pues voy a usar mi cautín, lo conecto y veamos cómo queda. Muy bien, por aquí ya tengo las conexiones como deben de ir. Ya está conectado la toma de corriente y el cautín. Ahora, para soldar aquí, pues voy a necesitar un cautín adicional, y para ello pues vamos a estar utilizando en este caso el cautín de resistencia. Voy a ubicar por aquí esto para que esté mejor. Veamos, algunos de ustedes se acuerdan de este, para desoldar circuitos integrados. Pues bien, vamos a utilizar este para soldar lo que son estos cables. Vamos a esperar un momentito que caliente, porque esto calienta sumamente rápido. Vamos a esperar un momento. Este cautín está hecho a base de una resistencia de un congelador. Es para una maquinita de hielo. Si no han visto cómo funciona, pues también tengo un video en el canal sobre este cautín. Cuando este cautín toma temperatura, pues puede desoldar incluso circuitos integrados y también puentes rectificadores. Aquí ya está tomando temperatura, veamos. En una emergencia, pues sirve, ¿verdad? Pero tal vez no así como para uso diario, porque el consumo de esto, pues son 185 watts. Considero que es un consumo bastante grande a comparación de un cautín común. Ok, ya calentó. Una vez que ha calentado, pues derrite el estaño de manera increíble esto. Hace una muy buena soldadura. Ahí lo tenemos. Veamos. Muy bien. Ya lo desconecté. Y les voy a enseñar cómo ha quedado la soldadura. Veamos, las soldaduras están limpias como las de un cautín común. Y como la soldadura es rápida, incluso no logramos ni siquiera calentar el componente porque el estaño se funde de manera fácil. Muy bien, ahora que ya tenemos conectado el puente,
lo vamos a conectar. Recordemos que aquí ya tenemos una salida de voltaje continuo, ya no es un voltaje alterno, sino que un voltaje rectificado positivo y negativo. Por lo tanto, vamos a ver si es posible que nuestro cautín trabaje con ese tipo de voltaje. En este momento está frío, veamos. Ahí pueden ver. Ahora sí, lo vamos a conectar. En este momento, pues, está con los pines hacia el descubierto, pero la intención es ver qué resultados tenemos conectándole un puente y haciéndolo trabajar con voltaje continuo. También quizás me preguntarían cuánto voltaje está entregando. Pues bien, lo vamos a comprobar. Voy a poner por aquí el cautín y vamos a comprobar en la salida cuánto voltaje tenemos. Les voy a ubicar por aquí el tester. Ahí se ve. Y vamos a comprobar en positivo y negativo cuánto voltaje nos indica. Veamos. Ahí nos indica un valor. Quiero verificarlo aquí. Nos indica 104.6 voltios de continua. Ahí está, 104 punto y fracción. Muy bien. Ahora toca esperar ver si puede trabajar este cautín y les sabré decir que sí está tomando temperatura. Este cautín es de 40 watts, por lo tanto, pues yo siempre he trabajado con él y sé cómo funciona cuando está directamente a la red eléctrica. Quizás a lo mejor también comprobemos cuánto tenemos de entrada de alterna, porque pues es un dato importante, ¿verdad? Veamos, vamos a comprobar la alterna, porque aquí pues algunas veces varía lo que es la alimentación de alterna de la red eléctrica. Veamos. Si no logro ver mal, marca 118 voltios. Sí. O sea que podemos darnos cuenta que ya con el voltaje rectificado, el voltaje es menor a lo que está entrando de la red eléctrica, que son 118 voltios. Y solo tenemos 104 voltios ya rectificados. Yo sé que me dirán que hay que ponerle algún capacitor para rectificar la onda completa. Pero pues en este caso lo vamos a dejar así. Ya que si le ponemos un capacitor, el voltaje claro incrementaría, porque se multiplicaría por el 1.42. Y veamos, ya está totalmente caliente. Pero si les sabré decir, no está en un 100% como debería de ser, porque cuando está directamente la red eléctrica, el tipo de fundición con la pasta es mucho más agresiva. Pero bien,
voy a comprobar por aquí con un cable. Vamos a intentar soldar un cablecito por aquí. Tenemos un pedacito de cable y le vamos a poner estaño. Trabaja bien, le sabré decir que funde de manera correcta. Veamos. Hace bien la soldadura. En resumen, ¿qué nos va a indicar esto o para qué nos va a servir o qué vamos a aprender? Pues sabré decirles. Si tú tienes baterías y logras un voltaje de 104 voltios conectándolas en serie, sin modificar nada, tú puedes alimentar directamente desde la entrada de alterna del cautín y vas a conseguir que tu cautín funcione de manera correcta. Eso es lo que hemos aprendido con este tipo de ajustes, ya que si este no funcionara con voltaje continuo, a lo mejor y no hubiera calentado. Pero como podemos ver, si es posible que pueda funcionar con voltaje continuo, tenemos 104 voltios, es decir, le restan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 14 voltios le resta a lo que es la alterna. Pudiera ser porque el puente rectificador pierde un poco, ¿verdad?, de corriente, aunque lo dudo porque es de 6 amperios y el cautín no consume más que 40 watts. Es decir, no consume demasiada corriente, pero bien, esos son los datos que tenemos. Así que espero que te haya gustado este video. No olvides dejar un buen like, suscríbete y nos vemos en el próximo video.